Sí, hoy tuvimos ya tal vez la sexta reunión y la primera a nivel ministerial, donde revisamos de nuevo todo el panorama del sector defensa. Para mí fue un orgullo muy grande poderle decir al doctor Guillermo Botero, con quien he trabajado durante tantos años en el pasado, que el nuevo gobierno recibía las Fuerzas Armadas más poderosas de la historia de Colombia. El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía con mayores capacidades, con mayor movilidad, con mayor inteligencia, con mayor número de miembros alistados y con unas capacidades también internacionales de cooperación y de pertenencia, por ejemplo, a la OTAN como socio global, que nos hacen sentir muy orgullosos como país y que será la responsabilidad, el deber del siguiente gobierno, de los siguientes gobiernos, mantener esas fuerzas poderosas en primer lugar, transparentes en segundo lugar, institucionales en tercer lugar y por supuesto siempre con los resultados en seguridad que los colombianos necesitan. Fue una reunión muy amable, grata, será seguida por otras tal vez dos reuniones la semana entrante ya antes de terminar el gobierno. Ministro, a pocos días de despedirse de su cargo, ¿cómo vio hoy la revista naval en conmemoración del aniversario de la Armada? Me emociona mucho, esta es una de esas ceremonias que el presidente Santos no quisiera perderse. Él es marino, ejerce además de marino, dice que ha aplicado en el gobierno lo que le fue enseñado aquí en la Escuela Naval. De manera que para mí es un gran honor poder presidir esta ceremonia en su nombre, de una armada que ha recibido la totalidad de los comandantes de armadas del hemisferio, que ha podido entregar este barco de desembarco anfibio, como el que producido en Cotecmar fue comisionado ayer, y que hoy nos permitió desembarcar en las playas de Tierra Bomba con una facilidad que realmente deja muy en alto la tecnología de nuestra Armada. Pero además haber podido compartir con los señores almirantes, con los señores oficiales de insignia, estos momentos de emoción, que ya son los últimos de mi ministerio, pero que me llenan realmente de satisfacción. Es un honor haber servido con los soldados y policías de Colombia. Ministro, ¿sabe algo de los mexicanos que estarían llegando al país, que se investiga si sería netamente turismo o si estarían involucrados al narcotráfico? En eso tenemos una coordinación muy estrecha con la Fiscalía General de la Nación y ya ha habido en el pasado operaciones muy exitosas para extranjeros que estén en Colombia delinquiendo, no importa cuál sea su nacionalidad.